pareciera que a veces sean ellas las que más me entiendan y atiendan. Su atención por igual, yo vengo ofreciendo docena y no sé dónde están. Seguro pensado en el medio más subliminal, aquel que te dejó con ese falso meditar. Dices que me escuchas, pero no me escuchas. Si me escucharas comenzaría tu lucha. Y dices que tú ves, y lo único que ves es como desaparece tu saña y al fin de mes. Tu cara no parece reflejar entendimiento. Discúlpame, pero esto es lo que siento, hablándote de lo que está sucediendo. Se supone que fuimos creados con discernimiento para separar lo falso de lo cierto y desechar lo que mal te estoy haciendo. Mal te estoy haciendo. ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué quedaste así sin luchar por mí? De ficción, que suene ridícula mi básica visión, es noción de ver más allá de la televisión, acción de hacer lo que sea por liberación, pero hay tanta distancia de nosotros, que para que te pille el mundo tendrás que tomar un camino. Si el ser humano es vida, porque su evolución refleja que es autosuicida. Es que vive buscando una salida y no la encuentra. Es que ve cerrada una puerta que está abierta. Óyeme, 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 óyeme. Algo en ti que apagaron, óyeme. Algo en ti que apagaron, óyeme. ¿Qué es tú? Por ti, dame.